Bienvenidos a la palabra gota a gota, llevando los principios doctrinales a la vida práctica. Hoy continuaremos con el estudio Unicidad, porque solo hay un único Dios. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Soberano Dios, esta mañana te damos gracias por tu presencia, por tu cuidado, por tus bendiciones, por la vida que tú nos has dado, Señor. Queremos amar la verdad y no venderla, creerla porque nos liberta, saberla porque nos da confianza y seguridad en la vida. Ayúdanos a vivir en la luz, a la luz de tu rostro, Señor. Que podamos entender las Escrituras de forma simple, sencilla, y tener una fe firme por eso mismo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado desarrollando la doctrina de la unicidad en sus diferentes aspectos. Creo que estamos llegando, digamos, al final de este análisis. Y queda por ahí pendiente el tema de los plurales. Hay que siempre las personas tienen esa inquietud de por qué en la Biblia algo es plural. La Biblia arranca diciendo en el principio Dios. Y esa palabra Dios, que se traduce Dios, en el idioma original es Elohim. El singular de Elohim es Eloah. Y los plurales en hebreo se hacen poniendo la palabra IM, en vez de, como en castellano, S o ES. En hebreo es IM. Entonces, Elohim es una palabra plural. Entonces, a veces de ahí se ha desprendido una argumentación que no se compadece con la realidad lingüística. Yo quisiera abordar, por lo pronto, el tema lingüístico. Es decir, las personas son primero y los idiomas son posteriores. Nadie nace y ya tiene un idioma, sino que él nace y él crea el idioma. Si es una sociedad que se inicia más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como el idioma es un medio de comunicación, no va a decir lo que yo no quiera decir. Nunca, porque va a decir lo que yo quiero decir o lo que yo pienso. Si aquí en Colombia, o por ejemplo en algunos países de África donde nunca han visto la nieve, no existe la palabra nieve. Porque ¿cómo va a existir? Si no, usted ve que en castellano ese aparatico que usted usa para mover el cursor del computador no tiene nombre. Se llama mouse, pero mouse es una palabra en inglés. Así que los idiomas no dicen lo que las personas que hablan ese idioma no pretenden decir porque no existe en su medio. Por allá en África, donde no existe la nieve, los traductores de la Biblia tuvieron un problema para poner que era blanco como la nieve, tuvieron que poner blanco como leche de coco, porque no, la nieve no existe, entonces nadie entendería eso. Es importante que entendamos que el idioma no es para el hombre, sino que el hombre inventa el idioma. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué importa ahora? Porque quiere decir que un pueblo no puede expresar una verdad teológica que nunca existió para ellos. Así que es imposible pensar que los hebreos, que nunca creyeron en una pluralidad de dioses o de personas, de pronto la palabra que tienen para decir Dios significa otra cosa. Ellos no pueden expresar lo que nunca han pensado, lo que no pretendían decir. Eso lo inventará otro de otro idioma que quiere obligarlos a decir lo que ellos nunca pensaron. La palabra Elohim, ningún traductor que yo conozca, he leído muchas versiones de la Biblia en diferentes idiomas, ninguno se ha atrevido a decir, en el principio los dioses crearon. Nadie. Porque eso no es así. Todos traducen, aunque después quieran dar sus explicaciones, en el principio Dios creó. En el principio Elohim crearon, no. En el principio Elohim creó. Y creó es un verbo en tercera persona singular. Lo que quiere decir que según la concordancia gramatical, el verbo y el sujeto deben concordar en género y número. Y que si dice creó,
es porque el sujeto es singular. En el principio, Dios creó. La palabra Elohim sí es plural, pero no porque signifique varias personas. Eso no es un argumento para defender a Dios, que no necesita que lo defienda nadie. Es un argumento lingüístico, el idioma hebreo, el de la Biblia. Porque claro, el que se habla hoy en Israel es un idioma más elaborado, más moderno, más evolucionado. Pero es que estamos hablando aquí de hace 4.000 años, o 5.000 años, o 6.000 años. Así que esto es un idioma primitivo. En este idioma, algunas ideas no se podían expresar, porque el idioma no las permitía. Donde tú no tienes un manejo del mundo espiritual, del mundo inmaterial, de ideas trascendentales, es muy difícil expresarlas, porque no todo lo que te rodea es material. Así que tú harás metáforas, comparaciones, pero realidades no tienen forma. Ellos, por ejemplo, para decir espíritu, no tienen una palabra que signifique espíritu. Entonces la persona dice, bueno, y entonces, ¿cómo es eso del espíritu? Y dice, bueno, eso es como el viento. Sopla y tú no lo ves, pero se mueven las ramas. Entonces le pusieron por analogía al espíritu Rúa, que es viento. Pero no que el Rúa sea un viento, como dicen algunos, ¿no? Es que la palabra Rúa es un viento, así que es un hálito. No, es que la Biblia no dice que es un hálito. Está comparando el espíritu con el comportamiento del viento, que son dos cosas distintas. Es una metáfora. Porque no tengo yo una manera directa de decir espíritu. Lo mismo pasó a los griegos. No es que el espíritu sea un viento, es que su comportamiento es parte de ese neuma, que quiere decir viento. Así viene neumático y neumología, todos esos neumas son así. Pero eso no quiere decir que el espíritu es un viento. Quiere decir que lo que más se parece al espíritu es un viento. Y Jesucristo usa esa figura. Él dice, el viento sopla y oye su sonido, pero ni sabes a dónde va ni a dónde viene. Es decir, esa metáfora se ve que era popular entre los antiguos para hablar de una cosa que ellos no podían expresar. En el Antiguo Testamento uno encuentra mucho histrionismo, mucho teatro. La gente no sabía expresar las cosas y entonces tenía que hacerlas para poder decir. Si estoy triste, me echo un poco de ceniza en la cabeza. ¿Entiendes? Si voy de viaje, cargo un poco de cosas encima y salgo de viaje. Y el profeta sí decía que los iban a atacar de viaje. Se cargaban el poco de muebles o chécheres que tenían en la casa. Entonces, estamos frente a un idioma así. Cuando la Biblia dice santo, 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 no está contando las veces que Dios es santo, porque Dios no es santo varias veces. Ser santo es una cosa de naturaleza y no tiene que ser varias veces santo. ¿Cómo haría yo para ser santo y más santo y otra vez más santo? Eso significa santísimo. Es decir, no tienen el superlativo, entonces para poder expresar el superlativo decía santo, santo, santo. No como canta, puede que tres veces santo. Dios no es tres veces santo. Dios es infinitamente santo. Pero ese es el superlativo. En el caso de una persona que diríamos hoy día plenipotenciaria, ellos no tenían palabras para expresar eso. Entonces, como yo soy el esposo de la señora Mariela, pero yo mismo soy el padre de la Bernibón y Betelvir y de Niester, Pamelide, pero yo también soy el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida. Pero también soy miembro del consistorio de ancianos, pero también soy el presidente de la iglesia, pero también soy el ciudadano con la cédula número tal. Entonces, para expresar que una persona era como si fuera varios personajes, ellos pluralizaban. Eso se llamaba el plural de majestad o plural majestático. No expresa pluralidad de seres, sino de capacidades de un ser. Pero eso no lo usaban solamente con Dios, lo usaban con el magistrado, con el señor que tenía una finca y tenía muchos siervos a su cargo. Era un Elohim,
Un Elohim era un señor que representaba muchos poderes, muchas habilidades. Entonces, eso no es que lo inventé yo, eso cualquier diccionario te lo dice. Aquí, en la concordancia de la Biblia hebrea dice así, especialmente usado para designar al Dios supremo, ocasionalmente aplicado a magistrados y muchas veces para superlativos, grande, muy grande, juez poderoso. Nota tomada de Strong's Concordance. Así que eso no lo escribí yo. Eso está en un diccionario que se vende en el mercado. Sí, la palabra Elohim nunca fue entendida con varias personas, varios seres, no son varios seres. Es la representación de muchos poderes en una sola persona. Así que, en ese sentido, Dios es un Elohim. Por ahí me tropecé con un señor que decía que la palabra Ekat, que está usada en Deuteronomio 6:4, que era plural. Pero en realidad eso no es cierto. Vea lo que dice Strong's Concordance. Dice, define esta palabra diciendo, como numeral significa uno, como ordinal significa primero, también significa solo, cada uno, un hombre, una vez, solamente en sentido figurado, significa uno cuando expresa solidaridad, como un solo hombre, o también expresa unidad, como en un ejército. No es posible ni aceptable creer que Ekat quiere decir una unidad compuesta, porque no es cierto. Daniel 10:13 dice, hablando del arcángel Miguel, dice, la Biblia dice, Miguel Ekat de los principales, sí, uno de los principales. En el libro de Josué encontramos esta lista del rey de Jericó, uno, el rey de Tirsa, otro, y ahí está el rey de Jericó, Ekat, el rey de Tirsa, Ekat. Es decir, no es una palabra que signifique plural. Como decía ahorita que hablábamos acá, en realidad ni siquiera en un ejército es plural, porque el pronombre indefinido está en singular. Lo que es colectivo es el ejército. Si yo le pongo el ejército y tuviera que hacer un examen de la expresión, yo tendría que decir el artículo singular masculino. Ejército, sustantivo colectivo. Pero el no es colectivo. Lo que es colectivo es el ejército. Sí, la palabra ejército. Entonces yo creo que esos son como argumentos amañados que no sé por qué se hacen, porque el primer engañado es uno mismo. ¿Yo para qué quiero demostrar si Dios es uno, 10 o 12? Dios es lo que es y yo lo acepto como es. Si Él es 20, pues que sea 20 y yo creo en los 20. Pero la Biblia dice que Dios es uno, pues creo en uno. Eso no veo por qué tenga que ser una discusión ni siquiera entre nosotros. ¿Qué interés tengo yo en que sean 3 o en que sean 4 o 5? Yo tengo interés en creer en el Dios que es. Si Él es uno, uno. Si fuera 20. Pero la Biblia no dice que es 20, dice que es uno. Y no veo por qué uno tenga ningún interés en multiplicar lo que no es necesario multiplicar. Entonces, claro, esa característica del idioma hebreo y del griego nos plantea a nosotros algunos problemas, porque la persona que no sabe eso y oye un argumento cree que es verdad, pero no es cierto. En Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre, es un plural, hagamos al hombre. Pero hermano, ¿cuántas veces usted me habrá oído decir, hermano, fui a tal pueblo y bautizamos 8 hermanos? ¡Qué alegría! ¿Y por qué digo bautizamos? Si el que se metió al agua fue una sola persona y lo bautizó un solo pastor. Porque eso es una forma majestática en la que yo hago partícipe a otros de lo que no hicieron, pero por amabilidad. Digo, bautizamos, pero no bautizamos, bauticé. En realidad fui yo quien entró al agua y lo bautizó. Cuando el Señor dice, hagamos, hay un prejuicio,
Hay un prejuicio. La persona dice, ahí están los tres. ¿Quién dijo que hagamos significa tres? Si usted pasa por un cuarto que están encerrados unas personas y usted pasa por la puerta y alcanza a ver que dicen, hagamos un sancocho, usted va a decir que hay tres personas encerrados ahí. ¿Hay 20? ¿O hay dos? Porque hagamos no es un número, es un plural indefinido. Hagamos al hombre. No está hablando con dos ni tres, porque ese es un prejuicio de los que hoy día, después de 4,000 o 5,000 años, se inventaron una teoría que no existe en la Biblia. Así que hagamos no se está refiriendo a un número de personas, si las hubiera. Es un plural de majestad en el que Dios... Algunos dicen, no, de pronto hablaba con su corte celestial, pero si hablaba con ellos era una forma amable, en que los hacían partícipes de algo en lo que ellos no participaron. Porque dice, yo solo extendí los cielos, yo solo creé la tierra, yo y no hubo más nadie conmigo, nadie me ayudó. Así que Dios no necesitaba ayuda, porque entre otras cosas, solo con decir la palabra hizo el universo, ¿qué ayuda iba a necesitar? Entonces, no podemos tomar una forma bíblica que hace referencia a un uso del idioma del momento para decir, para crear doctrinas que no tienen sentido. Hagamos no determina ni quiénes son ni cuántos son. Así que uno puede decir, no, hablaba con fulano. No, es que hagamos no determina a nadie. Yo sí le digo con quién no hablaba. Estoy seguro que no he hablado con el Hijo Eterno porque no existe. Pero con los otros que hablaban, no sé quiénes estaban ahí. Ponga el que usted quiera. No importa con quién hablaba. Dios, de todos modos, no hizo al hombre con ayuda de nadie. Pero él sí usó un plural majestático, amable, muy noble, en el que él dice, hagamos, pero él lo está haciendo él solo. Entonces, creo que son argumentos que no tienen mucho sentido. Porque hay que tener un prejuicio para creerlos. Yo ya me imagino que son tres, entonces digo, hablaba con los tres, pero no dice la Biblia eso. En varios versos de la Biblia, como en Descendamos y Confundamos sus lenguas, se me presentan tres varones a la puerta cuando Abraham, las personas siempre, no sé por qué, claro, como ya tienen un prejuicio, intentan creer eso. Pero es que esos versos no hablan de personas divinas. Generalmente está hablando de ángeles. En la parte donde hay pruebas que se ve claro. Por ejemplo, cuando llegaron a la puerta de la casa de Abraham, en el capítulo 18 de Génesis, llegan tres varones y se empiezan a hablar con Abraham, le hacen la promesa del hijo y todo. Él les prepara un asado y comen todos. Pero se van y se ve que Abraham se queda con uno solo. Y él sí lo llama Jehová. Él a ese sí le dice, si me permite, ya que me permite hablar, pero si lee el capítulo 19, dice, y los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Así que eran tres, el uno era Jehová y los otros eran dos ángeles que se fueron allá. Y lo dice la Biblia claramente. Si lee el capítulo 18 completo y empieza el 19, te das cuenta que dos ángeles eran que se fueron allá. El otro sí era una teofanía de Dios. Entonces, no veo por qué uno se confunda porque quiere inventarse una doctrina que... ¿Para qué? Es decir, yo no veo una persona que gane nada porque crea que son tres, o sea, 5 o 10. La cosa es creer la verdad. Así que si fueran tres, está bien. A mí me da igual que Dios fuera tres. Pero es que la Biblia dice que es uno. Entonces yo, ¿para qué voy a meter dos más? No hay puesto para tanta gente. Es decir, con un solo Dios basta. No hay necesidad de, es decir, no surge necesidad ni filosófica, ni teológica, ni material de que existe más de un Dios cuando con uno solo es suficiente. En el caso de Isaías y en Daniel, uno ve la actividad angelical. Así que eso no hay manera de uno confundirse porque los plurales son fácilmente explicables. No veo por qué una persona se confunda. En la Biblia claramente se ve lo que en el Antiguo Testamento llaman el ángel de Jehová.
Eso es otra cosa. El ángel de Jehová no es un ángel común y corriente. El ángel de Jehová es lo que llaman los teólogos una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. Dios se manifiesta de una forma angélica, toma forma de ángel, y se hace visible momentáneamente para trabajar con las personas, decirles algo, prometerles algo. Pero eso está muy claro en la Biblia, que el caso de Abraham, él se quedó hablando con Jehová y era un varón, era un ángel con forma de varón. En el caso de Isaías también. En el caso de Sodoma y Gomorra hay dos ángeles y se ve que son forma de varón. Así que Dios se ve que a veces tomó forma de varón, en el caso de Manoas y todas esas personajes que tuvieron una visión. Cuando la Biblia dice el ángel que le hablaba, habla de Moisés. Así que cuando Dios utilizó una forma angelical para poderse comunicar, es una forma que Dios usó mucho en el Antiguo Testamento. Pero eso no convierte al ángel de Jehová en otro ser. Eso es una apariencia. Yo estaba en el colegio, creo que se los conté alguna vez, y el profesor que nos explicaba sobre el electrón nos hizo esa comparación. Y entonces yo digo, bueno, él está explicando el electrón, pero yo me estoy entendiendo aquí bien cómo es que Dios funciona. ¿Por qué? Bueno, porque digo, yo salgo de aquí y todo el mundo dice, profesor Gutiérrez, allá en la esquina me cambio, me visto de loco, con polvo en la cabeza, y dice, ahí se le ve el mendigo callejero. Y al otro me visto de policía, pero resulta que el mismo profesor Gutiérrez jugando personajes distintos. Eso es distinto, eso sí es cierto. Es decir, además, Dios lo hace tan bien que parece que fuera otro. Pero no, es el mismo. Esa fue la razón por a lo que los cristianos creyentes en la unicidad originalmente se les llamó modalistas, porque ya no es que esos son modos en que Dios se manifiesta, no otros dioses. Y creo que es muy simple entender eso. Es decir, como dije antes, yo juego varios personajes, pero yo soy solamente Álvaro. Yo tenía un amigo allá en Barranquilla, cuando era jovencito, que yo me hablaba mucho caminando, y me decía, Álvaro, es que cuando te veo en el púlpito, tú eres como otra persona, es que te transformas. Bueno, yo no le entendía eso, pero uno sí se da cuenta que uno sí asume un personaje cuando está predicando. La actitud, los modos de comportarse, de hablar, todo es distinto. Y uno que está en la casa, pues está en chancletas, ¿verdad? Y tú no vas al púlpito con chancletas. Entonces sí se ve que hay una transformación, pero es de la misma persona, no son dos individuos. Y creo que es importante. En el Nuevo Testamento, la gente se le plantea otro problema, porque acá sí hay un ser material que es Cristo. Entonces, sí, entonces las personas empiezan a leer las escrituras y a confundirse. Yo digo, es Dios que se hizo hombre. Entonces el otro me dice, no, pero si es Dios que se hizo hombre, ¿por qué ora? ¿Qué ora? Dice, ahora, ¿a quién le está orando? A sí mismo. El mismo San Agustín, que es el paladín de la Trinidad Católica, además un teólogo muy, muy connotado, él tiene un libro que se llamaba Tratados de la Trinidad. En ese libro, él tiene un pedazo que dice, no nos dejemos impresionar por el oropel de las formas. Me gusta que use la palabra formas. Porque cuando Cristo ora, no lo hace como Dios. Los dioses no oran, lo hace como hombre. Eso me parece una explicación perfecta. Él cree en la Trinidad, pero él sí se da cuenta que Cristo hombre actúa como hombre, orando al Dios que no es hombre. Porque los dioses no oran, el que ora son los hombres. Esa es la explicación para todos los versículos que la gente le mencionó. Y en el bautismo, y cuando Cristo oraba, y porque él dice que el Padre mayor es que yo, y porque dice que el Padre sabe y él no sabe. Eso es simple, no es tan complicado. Precisamente yo diría, con todo respeto por las personas que creen en la Trinidad, yo diría que precisamente la equivocación de la Trinidad es esa.
Si el Hijo es una persona divina, eterna, tiene que gozar de las prerrogativas de un ser divino. Así que él tiene todos los atributos divinos, omnisciente, omnipresente, todo. Entonces no puede decir el Hijo Eterno, el Padre mayor es que yo. Porque eso no es una contradicción para mí. Yo creo en eso. Yo creo que el hombre es menor que el Dios. Pero ellos no. Ellos dicen, no, es que este es el Hijo Eterno. El Hijo Eterno no puede decir que el Padre mayor es que yo porque son iguales. Entonces el Trinitario me dice, no, es que ahí está el nuevo hombre. Eso es lo que digo yo. No hay necesidad de inventarme otra persona divina cuando yo tengo una explicación sencilla, y es que el hombre está hablando con su Dios. El Padre mayor es que yo. Eso para mí no es ningún complique. Eso sería un complique si yo fuera trinitario. Porque la Trinidad dice que son coiguales. Y en este caso, obviamente, no lo son. Él dice, no, es que el día y la hora nadie lo sabe sino el Padre, ni el Hijo. Entonces, si el Hijo es omnisciente, ¿por qué no lo sabe? Entonces, si yo fuera trinitario, para mí sería un problema. No para los de la unicidad. Nosotros como unicitarios sí creemos que el hombre Jesucristo, como hombre, tiene un límite de conocimiento. Usted le está diciendo, hombre, si yo no fuera el Padre, lo sabría. Pero como hombre no lo sé. Entonces yo como hijo no sé, ni el hijo. El hijo no sabe eso. El Padre sí lo sabe. Entonces, sí, esos versículos no son un problema para nosotros, son un problema para el Trinitario, que creyendo que la persona es coigual en todo, debía saber lo mismo, debía ser igual del mismo tamaño. Y si la respuesta es que no, es que está hablando la humanidad, pues eso es lo que nosotros creemos. No hay necesidad de inventarse una persona divina cuando la explicación es sencilla y es que es un hombre el que está hablando. El hombre es Jesucristo, es menor, sabe menos, ignora, sufre, llora, se cansa, come, duerme, todo, se desplaza, hasta muere. Entonces, eso no es ningún conflicto. Al contrario, eso es la reafirmación de lo que estamos diciendo. Jesucristo goza de dos naturalezas, como hombre, es hombre y es Dios. Y vive esas experiencias puntuales, reales. No son inventos, no son un sueño, son realidades. Esos plurales y esa aparente pluralidad que hay en el Nuevo Testamento, o una pluralidad real, si entendemos bien lo que es la humanidad y lo que es la divinidad. El problema, como dije en unos programas anteriores, el problema de la Trinidad no es que haya dos o que haya tres. El problema es que son tres de la misma sustancia, coiguales, coeternos, coexistentes. Porque si me dice que hay tres, pero este es así, este es así, este es así, sí. Pero si son de la misma sustancia, no, porque los tres son dioses y tienen toda la misma capacidad. Así que ninguno puede decir sé menos o me duele y a otro no le duele. O el uno murió y a otro no murió. Es decir, no podría ser. El Hijo dice que la Biblia, que a lo que nació de María, sería llamado Hijo de Dios. Así que nosotros entendemos, María no es hija de Dios, no es mamá de Dios, porque el ser que nació de ella no se le llamó Hijo de Dios. Si su naturaleza divina no tuvo mamá, su naturaleza humana sí. Así que ella es madre de eso, ella no es madre de Dios. Sería una contradicción doblemente contradictoria decir que un ser eterno es hijo de un ser temporal. Eso no es posible. Además, no importa lo que seamos un subterfugio, eso no es cierto. Si nos vamos a la realidad, el mundo, el eterno no tiene principio ni fin, y el temporal sí. Así que el uno, cuando le nació el hijo, ya el otro existía desde siempre. Así que no puede ser mamá. Creo que eso es importante para que entendamos bien de a qué nos estamos refiriendo. Nosotros no creemos en dos personas divinas, porque no existen. Además, no pueden existir. La divinidad es indivisible y por tanto no hay dos personas de esa clase nunca. Lo uno dice, hay personas que son totalmente contradictorias. Dice, no, es que eternamente procedente.
párate y piensa qué cosa puede ser, es decir, que sale y sale y sale y nunca sale, porque eternamente procede de allí, pero nunca sale. Es eternamente procedente. Es una forma teológica para entretener los sentidos, pero no es verdad. En términos reales, una persona o procede o no procede, pero no puede ser eternamente procedente, porque se procede en el tiempo. Entonces, no hay manera de uno reconciliar la verdad de la Biblia con la creencia en tres personas divinas. Es decir, es con todo respeto, pero eso es irreconciliable. Eso no. De hecho, los que creen en esa doctrina dicen que ese es un dogma más allá de la razón, que no tiene razonabilidad, no es razonable, y que está por encima de la comprensión humana. Yo me acuerdo cuando estaba niño, creo que fue un sacerdote, que dijo que San Agustín salió a pensar por la playa y estaba pensando en tratando de entender la Trinidad. Entonces se encontró con un niñito, y el niñito hizo un huequito en la playa, iba corriendo y cogía agua del mar y echaba en el huequito. Y cogía agua del mar y le echaba en el huequito. Entonces San Agustín dice, le preguntó, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, estoy metiendo el mar en ese huequito. Y él dijo, no, tú no puedes meter el mar en ese huequito. Y dice, primero meto yo el mar en ese huequito que tú comprender la Trinidad. Es una anécdota que no sé si fue cierta o no, pero eso muestra lo incomprensible que es creer en tres personas divinas. No hay necesidad de tres personas divinas cuando con una es suficiente. Entonces creo que la Biblia realmente nos habla de un Dios único. Ese Dios único, con naturaleza y circunstancias divinas, se manifestó en carne. En su forma humana fue el sacrificio pascual para salvarnos del pecado. Él resucitó al tercer día. Como hombre, la Biblia dice que el Padre lo resucitó. Pero él dice, destruye en el templo y yo lo levantaré entre días. Así que él mismo lo resucitó. Nosotros creemos que este Cristo, esa dicotomía de hombre y Dios, es la fórmula que Dios utilizó para salvar al hombre. En realidad la palabra logos, eso es lo que significa aplicada a Jesucristo. No es que sea una palabra, un verbo, porque la palabra es solamente la respiración, o la columna de aire caliente que sale de la boca y pasa por las cuerdas vocales y por la lengua. Eso Dios no tiene ni lengua ni cuerdas vocales ni nada de eso, así que Dios no tiene palabra en ese sentido. Pero la palabra logos también significa la respuesta a una determinada problemática. Y la Biblia dice que Cristo, cuando dice Dios el Padre y del Hijo, el misterio de Dios el Padre, el misterio del Padre, que es Jesucristo. Es decir, el misterio de la piedad es Cristo. Es que el hombre, el diablo no se figuró nunca, que el hombre con el que se tenía que entender era el Dios manifestado en carne. Entonces yo al hombre lo acabó, pero no pensó que este hombre estaba tan bien reforzado. Se le salió mal el tiro. Así que yo creo que sí, la doctrina explicada con simpleza no es un problema. Más bien el problema es porque hay un prejuicio que ya la persona se inventó que hay tres, y ahora para sacarse ese prejuicio de la cabeza. Pero si él hiciera como Descartes, que dijo, pienso, luego existo, es decir, que voy a arrancar de cero. Si empezara de cero, no tendría ningún problema, porque es racional pensar que Dios es uno. Es lo más racional que hay, lo más lógico. Dios les bendiga a todos. Escuchándolo, hermano Álvaro,
todos los versículos en los que se refieren al Señor Jesucristo como el dueño de toda autoridad encajan. Por ejemplo, dice que en Jesús se dobla toda rodilla. Si fuera así y si fuera distinto al Padre, entonces hasta el Padre tendría que doblarse su rodilla delante de Él. O en Romanos 9:5, cuando dice que el cual es Dios sobre todas las cosas. Para tranquilidad propia, para nuestra conciencia, entender que es un solo Dios y todos esos versículos pueden encajar, es una bendición. Poder entender eso, que Él es el Señor y que es uno solo. Y todo entonces concuerda desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, es simpática la vida, ¿no? Porque es que a nosotros nos es muy difícil hablar de un ser sin pensar que es persona. Sí, sin pensar. Toda rodilla se ve porque Dios no tiene rodillas. Que nunca se doblaría ninguna vez, no tiene rodillas. Pero uno, uno dice, bueno, pero es. Porque uno conserva la idea material. Y como vimos ya, porque el problema lingüístico no es solo lingüístico, es decir, nos plantea un problema de cosmovisión del ser humano. Yo estaba en una convención indígena, ahí en Santa Marta, y entonces un hermano predicó y una hermana wayú le interpretaba. Y yo veía que ella siempre... él decía, porque el mundo, y decía algo guayú, y de pronto decía, porque el hombre, que decía tal cosa guayú, y así. Entonces, claro, como me han gustado siempre los idiomas, y yo le presto atención a eso, yo la llamé a ella, y dije, madre, ¿por qué cuando se dice el mundo lo traduce guayú, y cuando dice el hombre guayú, las personas guayú, y los pueblos guayú? Dice, hermano, es que en el idioma guayú, eso es guayú. Es decir, que en la cosmovisión guayú solo existe el ser guayú. Y no hay más de decir pueblo, es un conjunto de guayú. Y la redención del hombre es el guayú. Es decir, que ellos viven en un mundo donde solo ellos existen. Eso me pareció grande. Lo que estábamos hablando del idioma de la Biblia es eso. Es decir, nosotros tenemos un hombre expresando ideas divinas que no se conocen en la tierra. Entonces, si usted me pide a mí que yo le hable de cosas que aquí no se conocen, tengo que buscarme la manera. Pero usted no me dice, es que eso etimológicamente no es, yo no estoy hablando etimológicamente. Yo estoy tratando de pasarle a usted una idea de algo que no he visto aquí. No tengo forma de decirlo porque no hay palabra que lo diga. Entonces, creo que ese es uno de los primeros problemas que tenemos, que nosotros tenemos una cosmovisión que no pertenece a ese otro mundo, sino a este. Y lo otro, nos lo imaginamos. Dice, no, que era oro transparente. Oro transparente no existe. Pero hicieron oro transparente. Es decir, no sé si era así o si la persona que lo está expresando no encuentra manera de decirnos cómo y nos dice pues lo mejor que puede. Es un oro transparente. Es un mar de cristal. Bueno, un mar de cristal es un mar estático, un bloque de piedra. Pero no, yo creo que él está diciendo algo que no encuentra la manera de decirme y me lo dice de la mejor manera que puede. Es decir, la impresión que le da a él es que es un poco de cristal, pero es un mar, se mueve. Los cristales no se mueven así, no son líquidos, o de pronto hay cristal líquido. Entonces yo creo que cuando hablamos de Dios es eso. Las personas se encajonaron en la visión, digamos que viendo desde el punto de vista como el guayú, yo no pienso en seres humanos. Entonces yo como no tengo otra visión, me imagino a Dios así. Aunque sé que no es así, pero no tengo otra manera de explicarlo. Hablando del Espíritu Santo, ni siquiera sé por qué lo vamos a mencionar. Es decir, el Espíritu Santo no se menciona en ninguna parte como un ser aparte. Es que Dios es Espíritu y obviamente es Santo. Entonces, cuando Dios nos habla de su Espíritu Santo, está hablando de Él. Claro que algunas personas yo veo cuando hablan, no sé qué entienden. Pero, por ejemplo, ellos creen que cuando yo soy Espíritu Santo tengo dos espíritus. Pero nadie tiene dos espíritus. Usted tiene la influencia del Espíritu Santo. Por eso se ha hecho una diferencia entre la obra del Espíritu y el bautismo del Espíritu.
es como una intensidad de la influencia de Dios en la vida de las personas. Cuando empieza a hablar el Espíritu es una intensidad mínima. La básica en que Dios empieza a hablar a la persona, le da para arrepentirse, le da para buscar a Dios y tal. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es que tiene otro espíritu metido, sino que la influencia del Espíritu crece en él. Si me entrego más, me sumerjo en él, porque el bautismo es eso, sumergirse. Pero Dios no hace nada aparte de su espíritu, que no hace como el Padre, porque el Padre es espíritu. Y entonces teníamos dos espíritus, ¿y cuáles dos espíritus? Y que no en ninguna parte de Dios. Es decir, yo quería decir antropológica, es decir, una visión antropológica del mundo. Es decir, que no, parece que no puede ser ahí porque es muy difícil para nosotros. Y una de las cosas que yo pienso que demuestra que creer en Dios es una revelación que Dios nos dio, es porque precisamente yo tengo una visión antropológica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he visto que todos somos seres humanos. Entonces, los seres humanos que yo conozco nacieron el 26 de octubre, crecieron y se mueren el 28 de febrero. Ya, todos los que conozco, ¿no? ¿Por qué me voy yo a imaginar a una persona que no nace nunca y que no se muere nunca? Si en el mundo en que yo vivo eso no sucede, eso no existe. Así que eso no pudo nacer del hombre. No importa la argumentación que usted monte y que diga lo que quiera, eso no es verdad. Es decir, si yo fui un simio algún día, desde que fui simio, yo vi los relámpagos, las centellas, me cayó el agua, y crecí, evolucioné con esa experiencia. ¿Por qué voy yo en un momento dado a darle una interpretación trascendental a un rayo o a una centella o a una explosión? Dice que ese es como un espíritu, ¿de dónde voy a sacar esa idea? Si yo en mi mundo eso no existe y yo he evolucionado desde un mundo material y he sido una bestia y he vivido con eso toda la vida. Así que eso no es verdad. Es una explicación que se da la persona que quiere demostrarse porque no encuentra otra manera para justificar lo que cree que no es demostrable. Pero si yo, como dijimos ahora en la reunión que estaba yo hablando, no sé, todo el día del cumpleaños, y bueno, a mí de niño me enseñaron que, digamos, estábamos en la cueva, como uno en el colegio todos son evolucionistas, ¿no? Uno estaba en la cueva desnudo por ahí andando, y de pronto, claro, las ramitas de las plantas y las puyas le rozan la piel, se la cortan y entonces se le infectan. Y entonces, claro, para yo defenderme de esas cortaduras y de esas cosas, yo inventé la ropa para protegerme. ¿No? Y es que me sentaba en el suelo y cogía infecciones, me puyaba, me pateaban la piel, las piedrecitas, entonces yo me inventé las sillas. Aprendí a sentarme. Primero me senté seguramente en los árboles, en los troncos, pero después hice troncos más cómodos. Eso me parece, desde el punto de vista evolucionista, me parece lógico. Pero entonces, ¿por qué ahora un muchacho en un aeropuerto se siente en el suelo a esperar y ellos se creen como más libres? Entonces, digamos, esa persona se da cuenta que ese piso está contaminado, que puede coger una infección, que se puede enfermar, y él se cree que él es evolucionadísimo porque se siente en el suelo. Es una contradicción. Entonces yo digo que no fue así que el hombre llegó a esas ideas, porque si no, no se regresaría para allá. El hombre empezó de otra manera. Es decir, me lo dice la inteligencia y lo que veo y lo que yo veo. Lo mismo es con Dios. Yo no puedo tener una idea de Dios a menos que sea una revelación. A menos que en algún momento Dios me la enseñó. Porque nadie pudo. No existe ninguna persona que tenga la posibilidad de imaginarse un Dios. Eso no es verdad. Y que el hombre primitivo, como vivió la centella, no tiene explicación. No, es que él siempre vivió con la centella, desde que era un simio. Así que no es verdad que él se inventó después esas explicaciones. Esa explicación tuvo que venirle de fuera. Fíjese usted, la dificultad que el ser humano tiene para imaginarse un extraterrestre.
Yo no he visto ninguna película extraterrestre que no parezca un humano, un animal o una combinación. Y no se ve, claro, un solo ojo, o dos ojos, o tentáculos. Pero no es una figura de algo que hay aquí. Porque el ser humano es así. ¿De dónde va a salir? El cerebro no crea, el cerebro combina formas. Y entonces eso se llama creatividad. Pero él combina. Si lo deja en cero, él se queda en cero. Leí un libro de Criar Hijos es Fácil, en que mostraban un experimento que pasó en Alemania. Tenían habitaciones con niños y en una habitación los niños no se desarrollaban. Y los examinaron y los hicieron seguimiento, los bañaban igual, los cuidaban igual, los tenían limpio igual, las camas igual, y nada, dicen, ¿por qué los alimentamos bien? Dicen, ¿por qué estos niños se desarrollan y los otros sí? Una enfermera dijo, hombre, lo único que se me ocurre a mí, es lo que veo, es que los cuartos todos están adornados y ese no. Ese tiene paredes blancas, techo blanco, todo blanco, es lo único que se me ocurre, de pronto. Y le pusieron un poco de adornos y figuras. En 15 días ya los niños se alcanzaron a los otros. De ahí nació la idea de poner a los niños cositas en las cunas, porque eso, uno le siembra imágenes y él combina las imágenes y entonces crea, entre comillas, una nueva. Pero realmente no está creando, él está combinando. A eso se le llama creatividad. Pero el hombre no puede imaginarse un ser que nunca ha visto. Él no puede, él lo que hace es que combina las formas que tiene. Y fíjese usted, ahora que hay tantos muñequitos raros, o tienen cara de esponja, o tienen cara de cepillo, o tienen cara de cuadrado, o de rombo, pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Y el invisible lo pintan de forma subliminal, pero como un ser humano. Entonces, es decir, eso nos demuestra a nosotros que el ser humano no se inventó a Dios, porque no se lo podía inventar. No es porque nosotros creamos y somos fieles, no es que la inteligencia me dice a mí que eso no es posible. No lo ha hecho ahora y no lo ha hecho nunca. Esa idea tuvo que venir de fuera. Alguien le enseñó a él que había un ser que no era como él, porque si no, él no se hubiera podido figurar. Y todavía a veces algunos molestan. A inventarse un Dios ahí que no puede existir. Bueno, eso mismo debe hacerte pensar que si no puede existir, porque tú no te lo puedes imaginar, ¿cómo se lo imaginaron nosotros? Si son tan inteligentes como tú. Nosotros tenemos que aceptar que Dios es espíritu y que Él nos enseñó a nosotros cómo es Él. Porque no hay ningún ser que lo sepa todo aquí. No hay ningún ser que lo pueda todo aquí. No hay ningún ser que lo llene todo aquí, no hay ningún ser que no nazca y que sea eterno. Eso no se nos puede ocurrir, porque aquí no existe ese concepto. No hay ningún ser aquí que sea así. Yo creo que la Biblia tiene esa simpleza. Si usted le pone, no solo la fe, la razón. La Biblia aguanta la razón. La Biblia aguanta la razón. Si quiere razonar, el Señor dice, venga, razonemos juntos. Siéntate ahí, hablemos. Dios no le tiene miedo a la razón. Uno puede inventarse todas las teorías que quiera, pero tiene que sustentarlas. Y esta no se puede sustentar. Dios es espíritu, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios lo llena todo, Dios es todopoderoso. Eso es una idea ajena. No es antropomórfica. No lo es, es una idea totalmente ajena a nosotros. A mí, de hecho, de verdad, cuando me pongo a pensar, me resulta impactante que yo me pueda imaginar un ser y no lo logro, como dice el salmista, tal conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo comprender. Si a dónde me voy a esconder, a dónde me voy, si ya yo aquí me escondo de todo el mundo y me escondo. Y no me encuentra, pero de este no me puedo esconder. ¿A dónde iré de tu espíritu? Es decir, eso me pasa bonito, se siente como encerrado. Y dice, no, aquí no hay nada que hacer. Él lo sabe todo, tiene todo, está en todas partes. Eso me parece muy fabuloso, me impresiona. Y yo no encuentro razones para que una persona crea en tres. Es que no puede haber dos seres como ese. Sinceramente, no los puede haber. Tiene que ser único. Además, Dios no creo que se multiplique. No le veo razón cómo él pueda tener una esposa y tener hijos y decir, o dividirse.
Él lo que hizo fue que se manifestó en carne, pero eso es otra cosa. Eso, es decir, se apareció en otra dimensión, pero él mismo, él no podía cambiar. No hay otro. Bueno, Dios me le bendiga. Gracias por sintonizar La Palabra Gota a Gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radio ipuc@gmail.com.